al 15O, ¿qué es lo que ha pasado aquí en España y en el mundo? Pues yo creo que lo que ha pasado es que la indignación aumenta porque los poderosos siguen haciendo barbaridades. Lo último que hemos visto en España es que quieren indultar a un banquero que está condenado en firme por la justicia, que puede parecer una anécdota, pero es expresivo de la impunidad de los banqueros que han creado la crisis. Las políticas que están aplicando van a peor. Vamos a entrar en una nueva recesión. El desempleo no disminuye, los bancos toman el dinero que le da el Banco Central Europeo para especular contra los gobiernos, la deuda sube, se enriquecen los bancos y entonces pues seguimos mucho peor y la gente más indignada, aquí lo estamos viendo, ¿no? ¿Tú crees que la gente en general es consciente realmente de el dinero en manos de quién está y por qué cuando hablan de rescate no son esos rescates sino que son los precios que hay que pagar los países? Es muy difícil que la gente, que todo el mundo se dé cuenta de lo que está pasando, de que el dinero que están diciendo que usan para rescatar a los países en realidad es para rescatar a los bancos y que están imponiendo una impresionante losa sobre la espalda de la gente con menos dinero. Porque los medios de comunicación son de los bancos, porque los periódicos son de los bancos y de las grandes empresas, porque los tertulianos son siempre los mismos, porque los medios de comunicación están al servicio de los que han creado todo el daño. Entonces es necesario que la gente se informe por otras vías y la gente que lee internet, que se informa por otros medios, está empezando a darse cuenta de que esto es un engaño monumental, esto no es solamente un crimen, sino un engaño tremendo. Y que hay que darle respuesta, empezando sobre todo por informarse bien. ¿Qué es lo que ha dicho ahora Angela Merkel a Estados Unidos sobre la tasa de transacciones financieras? Es simpático que después de que Estados Unidos le haya estado diciendo a Europa que hiciera algo porque con el fundamentalismo no van a ningún lado, que ahora Merkel sea la que le diga a Estados Unidos que hagan algo también. Lo cierto es que en Europa están imponiéndose unas políticas muy reaccionarias y además inútiles. O sea, se está demostrando que salvar solo a los bancos, darle dinero solo a los bancos, no sirve para nada, porque al final lo que pasa es que las economías se hunden más. Porque los bancos cogen el dinero, se dedican a especular, se dedican a dárselo a los financieros que no crean riqueza, no se lo dan a los empresarios y por lo tanto las economías van mal. Así que lo que está diciendo Angela Merkel es un canto de sirena. Sin embargo, el impuesto sobre las transacciones financieras es lo que ATAC siempre ha defendido. Se parece un poco, ¿no? Y lo seguimos defendiendo, es fundamental, es una pieza mínima para empezar y para poder poner una piedra en la rueda de la especulación financiera. Es tan obvio que es así que los propios poderes financieros, como nosotros muchas veces hemos dicho, y los poderes políticos lo van a tener que poner porque es irremediable, es que no hay más remedio que poner eso. Lo que pasa es que lo dicen, luego no lo hacen. ¿Cuánto tiempo llevan diciendo que lo iban a poner? Pues ya un montón de meses, casi años, ¿no? Entonces, lo que se ve es que no tienen valor, que no tienen coraje, que no son capaces de enfrentarse al poder financiero. Saben lo que tienen que hacer, pero no son capaces, son unos cobardes, están vendidos al poder financiero. El pueblo unido jamás será vencido. Y en esta globalización de la indignación, que por fin la globalización sirve para algo, ¿crees que las medidas que se puedan tomar en conjunto puedan servir? Hay medidas de sobra para hacer frente a la especulación financiera y al desastre que están provocando en todo el mundo. Sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Hay que poner fin a la libertad de movimiento de capital. Hay que poner impuestos que paralicen la especulación. Hay que frenar la especulación. Hay que frenar los privilegios de la banca. Hay que impedir que la banca gobierne, que gobiernen los gobiernos elegidos por los pueblos. Hay que gastar para que la economía funcione, hay que darle el dinero a los empresarios
y a las empresas que crean riqueza, no a los especuladores. Sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Hay que subir los impuestos a los sinvergüenzas que están ganando miles de millones de dinero, de euros, echando a la gente de sus viviendas. Y esas políticas de reforma profunda y justicia fiscal y global en todo el mundo pueden sacar al mundo del hoyo en el que está. Como no va a salir, es con las políticas que están haciendo que nos hunden cada día más. ¡Ay, pena, 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 pena! ¡Qué pena tenemos hoy toda! ¡Que no quedan las empresas! ¡Pena! ¡Hasta la Constitución! En las próximas elecciones, gane quien gane, ¿va a ser igual económicamente hablando? Las cosas van a seguir igual si la gente no presiona. Con un partido o con otro, si la gente en la calle no mete bulla, no dice lo que quiere, no se enfrenta a la injusticia, si no dice que no puede ser lo que están haciendo, y si no sale constantemente a la calle, aunque sea con su propio partido el que está en el gobierno, las cosas van a seguir siendo igual. Por lo tanto, con un partido o con otro, lo importante para que las cosas cambien es que la gente diga en la calle lo que quiere y que obligue a que la clase política haga lo que quiere la gente, no lo que quiera Botín. Ya estamos hartos de Botín, estamos indignados de Botín, estamos indignados de que los banqueros le dicten al gobierno lo que tiene que hacer. Eso es una dictadura de los mercados, es una dictadura fascista de los financieros, y hay que acabar con eso. Y la gente tiene que darse cuenta de que es por una cuestión elemental de justicia, que no tiene que ver ni con izquierda ni con derecha, es arriba o abajo. Arriba está Botín, están los banqueros y están llevando al mundo a un desastre, y abajo estamos los demás. Entonces los demás, los de abajo, somos los que tenemos que decir cómo queremos que sea el mundo. Y hasta que no quitemos a los que ahora están arriba, con estas elecciones o con otras, con un partido o con otro, la cosa no va a cambiar.